Estamos aquí en El Pinar, en un municipio del Hierro que es precioso. Fíjense el entorno. Hemos venido al aula de naturaleza, donde los menores inmigrantes pasan algunas jornadas lúdicas y de ocio, porque también van a la escuela de estudiantes de Valverde, donde viven, ¿no?, donde hacen su día a día, pero también de vez en cuando les traen aquí para integrarse con niños herreños. Esto lo gestiona una ONG que apoya al gobierno canario, que tiene esa competencia de gestionar a los menores migrantes con todo el aluvión que han recibido. Cuando llegan a puerto los identifican, hay muchos de ellos que no se sabe realmente la edad, pero aquí, mientras deciden, ¿no?, y mientras les hacen las pruebas óseas, pues les tienen que dar cariño, atención y también actividades lúdicas que son importantes. Aquí está el responsable, don Antonio, subdirector, ¿no?, de la ONG Quorum. Gracias por la invitación y vamos a dar una vuelta por esta aula de la naturaleza, donde integráis a niños del Hierro con niños que vienen de Senegal, de Gambia, de muchos sitios. Y fíjate, aquí los tienes, ya los tienes criados. Hay ONGs que son apoyadas por el gobierno canario que tratan de darle contenido a sus vidas, tratan de facilitar su integración no solo entre ellos, sino con la sociedad, ¿no?, herreña, donde, a pesar de ser un pequeño municipio de poco más de 11.000 habitantes, pues la llegada, ¿no?, de estos niños que son integrados en los colegios, en los institutos, pues también generan que otros niños de la isla pues se conviertan en amigos. Pues ese es el papel que tienen que hacer en la ONG de Antonio Amenincibia, de apellido vasco, pero que lleva mucho tiempo dedicándose, ¿no?, a la labor de ONGs, al trato de niños de todas las nacionalidades, de españoles, magrebíes, niños con problemas de conducta, y ahora en su nueva labor como subdirector de Quorum, pues se ha trasladado en julio con toda la crisis migratoria, ¿no?, y entre otras funciones está también supervisando lo que ocurre en el centro de menores de Valverde, la escuela infantil, y aquí en el aula de naturaleza. ¿Qué tal estás, Antonio? Muy bien, muy bien. Sí. ¿Cómo es tu vida día a día en esta crisis migratoria, donde llegan, hoy mismo ha llegado un cayuco, han identificado a dos menores de edad, y cómo habéis desempeñado durante estos meses donde no habéis dado abasto, pues sois pocos y tenéis pocos recursos, ¿no? Sí, pues mira, desde fue el mes de junio, ¿vale? Junio. Desde el mes de junio hasta hoy, ten en cuenta que han pasado casi 1.000 niños por el Hierro, ¿vale? Ha sido un trabajo constante, con momentos puntuales de muchísimo estrés, momentos de no saber dónde meter a los chicos porque no teníamos espacio suficiente, trasladando a Gran Canaria y a Tenerife para ganar sitio aquí para los que se preveía que fueran entrando, y básicamente eso sin descanso. ¿Cuál es el perfil socioeconómico de los niños que vienen? Es decir, ¿son mandados por sus familias, pagan allí, entiendo, a las mafias, ¿no? ¿Cómo es el niño que viene, la radiografía? Suelen ser familias bastante humildes. ¿Cuánto suelen pagar por venir aquí? Es que varían las cifras. Hay chicos que te dicen que pagan una, pues, sobre los 3.000 euros, otros 4.000, entre los 3.000 y los 6.000 euros, esas son las cifras que se barajan. Hay familias que además se endeudan, ¿no? Y que son mafias, que es peligroso luego no pagar. Sí. ¿Y cómo es el proceso cuando el niño llega al puerto, por ejemplo, a la Restinga? ¿Qué sucede? En la Restinga los recoge Cruz Roja y la Policía Nacional, los llevan al CADE, allí se hace la separación de menores de adultos, y en ese momento, mediante acta de entrega, nos lo entregan a nosotros. Nosotros lo recogemos y ya, como previamente nos han avisado, ya les tenemos preparado su habitación, sus camas, un kit básico de ropa y aseo personal, etcétera, y ya llegan y se integran, ya se sientan a ver la tele con los demás niños, hacen un gran trabajo de acogida de los nuevos. ¿Y estos menores que has dicho cuántos llevan todo el año aquí en el Hierro? Desde junio hasta ahora casi 1.000 han entrado. ¿Casi 1.000 menores? ¿Muchos de ellos se van a quedar en el Hierro? Muchos no, en el Hierro solo puede asumir un grupo de menores bastante pequeño. Me refiero por los recursos educativos, los recursos médicos, si son niños que decidieran quedarse en un futuro, pues la posibilidad de empleo. Porque vale, vosotros les preguntáis, ¿no? Sí. O sea, haces una selección de qué niños se quedan, ¿no? Sí. De esos 1.000, ¿cuántos se podrían quedar? O sea, el Hierro podría asumir a un grupito de 50 niños. ¿Cree que el gobierno canario está asumiendo bien este problema? ¿Está adoptando los recursos necesarios? Sí. Porque a veces hacen llamadas de socorro al gobierno central de ayúdanos, ¿no? Sobre todo con el asunto de menores, ¿no? Porque están desbordados. ¿Y crees que, o sea, los apruebas en la gestión? Yo, mi papel es bastante, bastante local, vamos a decir. Yo te puedo hablar de los problemas que me surgen a mí a diario, y yo siempre me he sentido muy muy respaldado. Muy respaldado. Y hay pleno. Primero por mi propia entidad, que es la que al final, pues,
es la que me resuelve todo. ¿Por qué, por ejemplo, lo asumís vosotros y no la Cruz Roja? ¿Cómo se ha gestionado eso? O sea, ¿de qué depende que sea una ONG u otra? No lo sé, porque eso son cosas que están por encima de mí. Sí. Sí. Yo no, no... ¿Y hay colaboración Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Nacional con vosotros? Aquí en El Hierro hay mucha colaboración. En el momento que llega, que hoy, por ejemplo, te llamaba y te decía, hay dos menores, ¿cuál es el protocolo? ¿Te haces cargo tú? ¿Cómo? Ya, me preguntan, siempre me preguntan. Tengo tantos menores, ¿tú puedes hacerte cargo de ellos? ¿Y vas a por ellos? Y los recogemos en el CATE. ¿En el CATE de San Andrés? En San Andrés. Uh-huh. O cuando utilizan el convento de frontera, que a veces lo utilizan también, pues donde estén los chicos. Esa es otra de las partes que trabajamos mucho y que incidimos mucho en la atención médica de los niños. Ellos, desde el primer día que llegan, yo estos niños que voy a ingresar hoy, el lunes ya tienen tarjeta sanitaria. ¿Sí? Sí. Y ya tienen médico asignado, enfermero asignado, centro de salud. ¿Sabes? Y desde el primer día ya se les pide cita. Se les hace una revisión médica general, se les hacen analíticas completísimas. Uh-huh. Y ya entran en el sistema. Y se lo paga todo el gobierno canario, ¿no? Sí, claro. Todo. ¿Y el apoyo psicológico también lo hay? Nosotros tenemos, como entidad, tenemos en plantilla también psicólogos, bueno, todo tipo de... ¿Les ponéis en contacto con su familia? Sí, desde el primer día. ¿Sí? Desde el primer ¿Hablan? Día. Ellos llegan al centro y lo primero que hacemos es... darles un teléfono para que llamen a su familia, si ellos ya previamente no han llamado, porque creemos que lo más importante es que ellos llamen a su familia y le digan, mira, estamos bien. Pero es cierto, la inmigración, por ejemplo, en El Hierro, o sea, da puestos de trabajo, ¿no? Hay mucha gente que se dedica también, ¿no?, a asumir toda la inmigración que está llegando, ¿no? Sí. Comercios locales. El comercio local, todo. O sea, claro, que al final se gestiona, pero que también desde su ONG me contabas que apostáis por la gente de aquí, ¿no? Gente sí. local. Sí, nosotros tenemos aquí en El Hierro ya casi el 100% de la plantilla es herreña, o al menos residente en El Hierro. Uh-huh. Y todas las compras, todo lo que necesitamos, lo compramos en comercio herreño. Pues son cariñosos los niños. Muy cariñosos. Y luego habéis tenido historias bonitas de reunificar a niños, ¿no? Que vienen en pateras distintas y de repente sí. mi hermano viene. ¿O ha pasado algún caso en Gran Canaria, no? Nos pasó un caso que un niño llegó al Hierro, ¿vale? En el mes de julio, si no me equivoco. Uh-huh. Posteriormente llegó su hermano pequeño, pero pasó por el Hierro muy rápido. Se fue primero a Tenerife, después a Gran Canaria. Contactaron entre ellos, se contactaron, y él nos dijo, ya tengo a mi hermano en Gran Canaria. No sé qué, al final el hermano pues se vino al Hierro y están los dos hermanos juntos. ¿Ven la tele o no? Sí, sí, ven la tele. ¿Y qué le gusta ver? La ponen para rezar mucho. ¿Sí? Sí, ponen a un imán rezando y ellos acompañan ¿Ah, sí? el rezo. Y ven mucho deporte. ¿Más madridista que blaugranes o qué? Mitad y mitad. ¿Sí? ¿Y te gratifica verles felices? Claro que sí, claro que sí. Porque claro yo estoy sí. seguro, conociéndote un poco, que tú no lo haces por el dinero, por el sueldo. Ah, no, yo ganaría mucho más en otro trabajo. De hecho, ahí están otras ONG, ¿no? Y has decidido venirte a esta, es más humilde, ¿no? Sí. Yo me considero bien pagado, lo que pasa es que parte de mi sueldo no es monetario. Claro. Parte de mi sueldo emocional. Es emocional. Sí. Pues felicitar por la labor que hacen, gracias por el trabajo y a seguir. Y a nosotros a informar de la verdadera realidad de lo que hay en estos centros, ¿no? Que a veces hay gente que hace mala prensa y hay mucha gente humilde que trabaja, muchos voluntarios también, ¿no? Sí. Que trabajan por acoger, ¿no?, un problema que es real, pero que se le tiene que dar salida. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos con Cayali, que trabaja para la ONG. ¿Y cómo fue la llegada? ¿Hace cuánto llegaste a España? 14 de octubre de 2021. ¿2021? ¿Cuántos años tienes? Tengo ahora 18. Tienes 18 y ahora trabajas, ¿qué haces en la ONG? Ayudando a los chicos con el idioma y que conozco mucho el pueblo, porque yo viví aquí casi un año y pico. ¿Sí? Y pasé ya para enseñar el idioma y muchas cosas. ¿Cómo es la llegada al final? ¿Qué es importante que les enseñes? ¿Qué diferencia hay entre tu país y España? Yo creo que es diferente la educación y el dinero. Sí, porque ahí hay educación, pero poco. Y aquí tú puedes hacer muchas cosas diferentes en mi país. No hay. No. No. ¿Y eres de Senegal? Yo de Gambia. De Gambia. ¿Cómo es la situación en tu país? ¿Es complicada? ¿Es difícil encontrar trabajo?
Sí, un poco difícil. ¿Mm? O sea, el trabajo pues, no paga bien. No paga bien. Sí. ¿Y aquí qué tipo? ¿Has estudiado en el colegio? Sí, yo estaba en el colegio casi 4 meses y después en la cocina también. Uh-huh. 3 meses y pico. Y después de eso yo empecé a trabajar. ¿Eres feliz en España? Sí, más de feliz. ¿Te quieres quedar a vivir en el Hierro? Sí. ¿No quieres ir a Madrid ni Barcelona? Ni Tenerife, el Hierro. Tenerife, el Hierro. ¿No quieres conocer a Madrid? No. Ni París, yo, ni... Ni nada, yo en la isla solo. ¿Qué sueño quieres de mayor? ¿Qué quieres ser mayor? Yo quiero ser mecánico. ¿Ah, mecánico? Sí. ¿Te gustan los coches? Sí, me encanta. Llevo toda mi vida trabajando como mecánico. ¿Y cuando un niño se porta mal, hablas con él de que no sea travieso? Sí, sí, sí. Yo hablo y explico las cosas bien y... ¿Y lo entienden? Muy bien. ¿Y os sentís queridos por el gobierno de Canarias, que os ayuda también? Sí, muy bien. ¿Y el pueblo? ¿Os trata con cariño? ¿Os habéis convivido bien? Sí, sí, todo con cariño y... Yo también con felicidad, con la sonrisa de todos lados. ¿Sí? ¿Estás enamorado de alguna mujer española o no? Todavía no. Ah, bueno. Todavía soy soltero. Estamos con Xerezade, que me han dicho que es una de los símbolos de esta jornada de integración. Bueno. Con inmigrantes y herreños. Cuéntame, ¿qué haces? A ver, yo tengo un proyecto que se llama Horizontes Compartidos. Esto es un proyecto de integración social que estoy llevando yo, en el que realizamos actividades como, por ejemplo, talleres de arcilla, talleres de intercambio de idiomas, de pulseras. También hicimos el otro día una excursión al campo de fútbol, manualidades con temática de Halloween, de Navidad. Y lo que intentamos un poco es que el resto que se integren con el resto de la comunidad estudiantil y poco a poco recuperar una normalidad. ¿Sí? La diferencia, ¿son buenos niños? ¿Se integran fáciles? Sí, también. Yo de verdad no tengo nada malo que decir de ellos. Es más, siempre son como súper colaborativos. ¿Sí? Siempre... Buenas personas. Claro, son igual que nosotros. Y... Sí. ¿Tienen muchas inquietudes los niños? Ellos quieren aprender. Ellos lo que quieren es aprender un montón. Son súper, súper diligentes. ¿Sí? Con las cosas, sí. Y aprenden muy rápido. Date cuenta, yo estaba haciendo, son también súper mañosos, cuando estaba enseñando a hacer una manualidad, hacer como un fantasma y tal, y ya lo hacían mejor que yo. O sea, que van a ser buenos carpinteros, buenos fontaneros, que bien falta. Sí, y ellos lo que quieren es trabajar mucho y mandar dinero también para su familia. Y son educados y respetuosos con las mujeres, con los hombres, sí, con el pueblo. Sí, la verdad, yo en mi caso no tengo ningún problema, que no quita que igual a lo mejor hayan dos o tres, pero como todo el mundo, no es que por ser de allí tengan necesariamente. Bueno, además me han dicho que además hasta se enamoran muchas veces y hay bodas y tienen, ¿no? Sí, bueno. O sea, que es una buena mezcla con España, ¿no? Sí, la verdad. Vale. Pues gracias y enhorabuna por tu iniciativa. ¿Es de la universidad o el cole? De ahora soy un bachillerato, pero es independiente. Tenemos un Instagram que es... Venga, pues síguelo, a ver. horizontes_compartidos.aroe. Así que sigamos, que ahí ponemos todo lo que vamos haciendo. Fenomenal, gracias, guapa. Estamos con Sandra Rodríguez, que es directora general de Infancia y que ha gestionado, ¿no?, por parte del gobierno canario esta crisis migratoria con el asunto de los menores. Estamos aquí en un centro de estudiantes, ¿no? Cuéntame, ¿qué hacéis aquí? Bueno, esto es una residencia escolar del gobierno de Canarias, en concreto de la Consejería de Educación, y que está puesta a disposición de la Dirección General de Infancia, uh-huh, donde tenemos acogidos a los menores migrantes no acompañados en esa primera acogida, uh-huh, una vez que llegan a la isla. En este, porque además, como bien sabes, en esta crisis migratoria se ha producido un cambio importante, además, para nosotros en la isla de llegada. Y pues está siendo preferentemente la isla del Hierro, uh-huh, y nos ha hecho pues tener este recurso tan necesario para poder hacer esa primera acogida. Uh-huh. Una vez que hacemos esa primera acogida, se comienza a trabajar con los menores, de tal manera que vamos, aquellos que son menores indubitados, es, uh-huh, decir, que son evidentes, menores evidentes, pues los trasladamos a otros centros en los que se comienza a trabajar con ellos de una manera más individualizada, con ese programa educativo individualizado de cada uno de ellos, teniendo en cuenta sobre todo pues sus cargas, su mochila individual, y además sin perder de vista también su proyecto migratorio. De esta manera nos permite ser más certeros a la hora de avanzar en las ideas que ellos tenían, y al mismo tiempo, evidentemente, nosotros tenemos que cumplir
cumplir también pues con que tienen que estar escolarizados, tienen que tener su cartilla de seguridad social para proceder a las vacunaciones. Empezamos a trabajar con ellos, sobre todo también en algo muy importante, que es la eliminación de esa barrera tan importante que es el idioma. Sobre todo los más pequeños, evidentemente, porque van al centro educativo, al centro escolar, donde tienen que integrarse y formar parte de esas clases. Y por otro lado, los más mayores, los que no están en esa edad escolar obligatoria. Para nosotros es muy importante que ellos rompan esa barrera con la intención de poder pasar muchas veces esas pruebas tan necesarias para poder acceder a ciclos formativos y tener esa cualificación profesional. Antonio, está el director de la ONG Burn. A mí me gustaría el fantástico papel que hace como director del centro, también con la Escuela de Naturaleza. ¿La colaboración entre ONGs y el gobierno canario? En concreto son entidades colaboradoras. Para nosotros, al menos para quien te habla, no sé cómo trabajaban las anteriores, pero para mí es mi gente. Es fundamental su trabajo. Te puedo decir que soy consciente de que este recurso, como te decía, es un recurso de primera acogida, pero han conseguido, Antonio y todo su equipo, que esto sea un hogar, que esto de verdad deja a los niños felices, que sabemos que es un lugar de tránsito, de paso, en tanto en cuanto vamos buscando, como te decía, ese otro centro en el que sí van a quedarse y en el que vamos a trabajar de una manera más estable con ellos, pero lo que se vive aquí, lo que se palpa aquí, incluso en momentos de bastante número de menores, es muy positivo, y el que desde el Antonio hasta su última compañera de trabajo me consta que dejan todo y más por los niños. Porque vosotros sois los que apoyáis a esta Nosotros tenemos la tutela de los menores y le damos la guarda a las entidades colaboradoras, en este caso a Quórum Social. Tony, ¿cómo es la colaboración con el gobierno canario? Perfecta, diría yo. Con esta directora general y con esta dirección general, la verdad es que fluye todo muy bien. Hay mucha comunicación, hay mucha colaboración, la verdad es que no te puedo decir otra cosa, es perfecta. Y contarme un poco cómo es el desarrollo de los niños aquí, qué horarios tienen. Los niños, hay unas rutinas, ¿no? La hora de levantada siempre es a la misma hora. Los que están escolarizados se van al cole, previamente han recogido sus habitaciones y han desayunado. Van al cole y los que se quedan aquí, pues tienen una hora y media todas las mañanas de apoyo de español, de clase de español. En la plantilla tenemos maestros o maestras que hacen esa labor. Y luego ya, pues, cuando termina la clase de español, pues ya un poco ocio. Yo, si fuera por ellos, estaría las 24 horas jugando al fútbol. Sí, claro. ¿Vale? Y tienen sus momentos de rezo, que para ellos es muy, muy importante. Y después la hora de comer, recoger todo el comedor, etcétera, otro poquito de ocio, y por las tardes otra vez clases de español. Y después de las clases de español, pues ya su salida autónoma, salen a pasear por Valverde o frontera, donde ellos quieran. Pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo en colaboración con ONG como Quórum. Estamos con Mari, que me han dicho que eres el alma, el corazón de este centro, ¿no? De esta escuela de menores. Nos ha acompañado, donde tú te dedicas a las labores de limpieza y un poco de todo, ¿no? Sí, un poco de todo. ¿Cómo es el día a día, la convivencia con ellos? Pues genial. O sea, llegas desde por la mañana, ya ellos, como me conocen, llevo ya 6 meses aquí, ya me conocen, aunque no me conozcan, los que ya están le van diciendo, ahí viene Mari, entonces ya es, hola Mari, ¿cómo estás? Ya tú los saludas, te dan un agradecimiento, si te ven con una fregona en la mano te la quitan, te ven con un escobillón en la mano te lo quitan, yo con ellos no tengo ningún tipo de problema. O sea, si yo les digo, necesito ayuda, chicos, y ellos vienen corriendo. También es verdad que yo soy la mayor de aquí del centro, porque soy la más vieja, hablando en plata, soy la mayor, la más vieja, de edad. Entonces ellos a mí me ven como la madre. Entonces ellos me llaman mamá Mari, mi madre, y claro, uno ve que otro está haciendo algo, no, ayuda a mamá Mari. ¿Está aplicado con los niños españoles? Sí. ¿No? O sea, yo no tengo ningún problema, son muy obedientes. Yo no he tenido, desde que estoy aquí, ningún tipo de problema con ninguno de esos obedientes. Son educados y falta de respeto. Sí, ninguno. Ninguno. Porque hemos visto en otros centros de MENA donde los propios trabajadores... Aquí no. Aquí no sé si será porque, como esto es una isla pequeña, aquí les damos mucho afecto. Tanto afecto que los hacemos como si fueran de la familia. Qué bien. Entonces ellos se sienten como protegidos por nosotros. Y ellos en nosotros ven, en todo el centro, en todos los educadores ven como una imagen de madres, de padres, de hermanos.
y no nos faltan el respeto en ningún momento. Entre ellos a lo mejor hay alguna cosita, pero luego se mete un educador de por medio, lo llama, lo recrimina, le dice, mira, esto no se hace así, y ya con la misma, entre ellos se piden perdón. Si a lo mejor uno grita por lo que sea, o se ponen aquí a luchar o a jugar, y yo digo, chicos, aquí en el centro no, perdón, perdón, perdón. O sea, son niños que por todo lo que tú les digas y el afecto que te tiene y el cariño que te tiene, no obedecen a la mínima. ¿Te dan ganas de acoger aquí, alguno, no? Hombre, yo tengo uno en mi casa. ¿Ah, sí? Yo tengo un niño en mi casa. Yo tengo un niño de la patera del 2021, que yo trabajaba aquí en esta empresa con Coliseo, y cuando estos chicos cerraron el centro, que se fueron de aquí, pues este chico quedó siempre, él estaba conmigo, yo era su madre, yo era su madre, yo era su madre, porque yo, como soy madre, soy abuela, yo me involucro mucho en ellos. Entonces yo le di todo mi cariño a ese chico y él venía, iba a mi casa a escondidas. Yo le decía, Cayali, no puedes venir a mi casa, que te van a encerrar y te van a castigar. Pues él, a todas estas, iba a mi casa. Pues después de que se fue de aquí, estuvo en un centro de menores allá, lo echaron a la calle, salió a un centro de mayores, se buscó la vida, estuvo durmiendo en la calle. Y un día me llama, él trabaja aquí ahora con nosotros, me llama y me dice, mamá, me llamaron para trabajar, digo, ¿dónde? Dice, en Quórum 77, digo, ¿dónde estoy yo? Creo que dice, hemos entrevistado, Cayali. Cayali, sí. Eso lo tengo yo en mi casa. Muy majo. Entonces yo le dije, digo, ¿y qué? ¿Para qué me pides permiso? Dice, porque no tengo dónde vivir. Digo, mi amor, tú no digas eso nunca. O sea, tú en el Hierro tienes una casa de una. No le falta de nada. ¿Tenéis wifi aquí o no? Sí, 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 sí. Para ellos su wifi, conectarse. Su ropa, su comida, su merienda. Ellos piden en el almacén una galleta, se les da galletas, leche, gofio. Ellos los desayunos full. A su hora se les prepara su sándwich. Con su jugo y su fruta para llevar al colegio. ¿Habláis con los padres también? Eso ya sí lo hacen los educadores, el director, pero ellos sí hablan con los padres. Pues, los niños tienen aquí su móvil y hablan directamente con su familia en Senegal. Bueno. Aparte, ellos, sus móviles, se conectan a su propia wifi de aquí, ¿sí? Y alguno tiene a lo mejor contacto con su familia. Y a lo mejor yo vengo con el escobillón, la pala, la cubra, fregona, y me dice, mamá Mari, mira, y me enfocan, y a lo mejor su madre, su hermana. Pues felicitarte por sabe que se te ve es feliz. Bonito. Yo sí. Pues yo gracias. Soy muy feliz. Ustedes por la labor que hacen. Gracias. ¿Cómo te llamas? Ibrahim. Ibrahim, ¿cuándo llegaste? ¿Qué? ¿Cuándo has llegado aquí? Cuando. ¿Cuándo el barco? Hace un mes. ¿Dos meses? Dos meses. ¿Te gusta España? No, aquí. Tres meses. ¿Te gusta España? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿16? Sí. ¿Y estudias aquí? Sí. ¿Te gusta la feria? Muy bien. ¿Sí? ¿En tu país hay feria o no? Sí. Pues, aquí muy bien hoy. ¿Sí? Bienvenido. ¿Qué atracción le gusta más a los chicos inmigrantes? ¿El cuál? Los coches estos y el dragón. ¿Sí? ¿Y si no paran de montarse o qué? ¿Sí? ¿La hacéis precio especial o no? No, sí, ¿se la regala? Sí, sí. Ah, muy bien. Me tienen loca, dice que me extrañaban porque yo había ido para Tenerife y no estaba, y estaba mi marido, dice que extrañaba mucho a Sandra. Porque querían que les invitase. Sí. ¿Y los chicos españoles se quejan porque les invitas a ellos o no? ¿No? ¿Lo entienden, no? Sí. ¿Y no tienen límite de ficha o no? Cuando no hay nadie, se la doy. Bueno, estamos aquí con un maestro churrero, porque claro, me cuentan que los chicos inmigrantes comen churro como si no hubiese un mañana, ¿eh? La verdad que sí, y además les encanta, les gusta. ¿Sí? Les gusta bastante. Comentan entre ellos que en Senegal dicen que hay churros, pero que la llaman ahora mismo, no me acuerdo, una palabra rara. Pero que tienen churros también en Senegal. ¿Cuál es el producto que más le gusta de tu puesto? De aquí de mi churrería, el churro. ¿Más que la hamburguesa? No, ¿sí? Cabe duda, sí. Estamos con dos jóvenes mayores de edad que están aquí en la feria del Hierro, ¿no? La feria de Valverde. Bueno, ¿cómo es la integración con los chicos inmigrantes? ¿Al principio te chocó un poco? Hombre, claro, porque cada vez llegan más y es un poco. Hay que acostumbrarse, ¿no? Pero en verdad, cuando los ves por ahí y todo eso, son. ¿Son respetuosos con las mujeres? Algunos más que otros. Sí. Hay otros que sí son más insistentes y todo eso, pero en verdad siempre ha habido buen rollo. Y cuando en la feria misma y todo eso, hablas con ellos y te ríes un poco y al final también haces amigos. ¿Habéis hecho amigos?
Yo tengo dos amigos que viven en el Pinar también y bien con ellos. Pues muchas gracias a las dos. Nada. Adiós.